especialmente en estos días ya previos al inicio de la Semana Santa, que la vamos a iniciar ya mañana a la tarde con la misa de Ramos, y donde la iglesia, bueno, comienza esta Semana Mayor, la más importante para todos nosotros los cristianos. De una manera muy especial, hoy viernes penitencial, el último viernes de Cuaresma, el Vía Crucis lo vamos a tener comenzando en la vecinal Estanislao López, allí en la ermita de la Virgen de Itatí, para luego recorrer justamente las calles del barrio y en cada hogar donde se han preparado las estaciones, poder, bueno, rezar el Vía Crucis barrial, el último, pues después ya tenemos el Vía Crucis general de toda la ciudad el Viernes Santo. En cuanto a las celebraciones de este fin de semana, mencionábamos Misa de Ramos, bueno, ¿qué horas va a hacer cada celebración, si se siguen los mismos horarios? Sí, hay una pequeña variación. En primer lugar, bueno, aclaro que en todas las misas se van a bendecir los ramos, ¿sí? Esto para que tenerlo presente en todas las misas, por más que alguna empiecen afuera, otra empiece en la plaza, otra se bendicen los ramos dentro del templo, pero en todas. Comenzamos, bueno, con la primera misa el día sábado, 5:30 de la tarde, en San Carlos Norte, comienza en la plaza, y aquí en San Carlos Borromeo a las 19:30 horas del sábado. Y el domingo por la mañana, la misa de 8:30 de la mañana, la de San José Obrero va a comenzar a las 10:30 de la mañana y a la tarde a las 19:30 horas. En todas las misas invitamos a que traigan ramos, la parroquia va a tener algunos ramos, pero por ahí no para todos los fieles que vengan, y bendecir ramos, palmas y poder participar. Bueno, y ya preparándonos para lo que será una semana muy importante para la iglesia que tiene que ver con Semana Santa. Así es, el comienzo de la Semana Mayor, o como se llama, la Semana Santa, donde, bueno, ya están los programas distribuyéndose por las redes sociales, también impresos aquí en el templo parroquial, para que vayan ya teniendo presente los distintos horarios y celebraciones que va a haber aquí en San Carlos Centro. Y bueno, y San Carlos Norte también tiene allí su programa. Destacar un poquito antes del próximo micro que tenemos, que bueno, que el día miércoles por la mañana de 10 a 12 habrá confesiones, donde voy a estar disponible aquí en los salones para atender confesiones. El día martes voy a estar todo el día en San Carlos Norte, que también por la tarde y noche voy a tener confesión, así que también si alguien quiere acercarse a San Carlos Norte para confesarse, también no hay ningún problema en atender allí. Y bueno, y después todo lo otro lo vamos a detallar la semana que viene. ¿Le parece si hacemos la reflexión entonces de este fin de semana? Bien, cómo no. Así que vuelvo a repetir, miren los programas, las redes sociales para estar atentos y bueno, y esta noche invitarlos al Vía Crucis a las 20 horas. El Evangelio que se va a leer cuando se bendicen los ramos es el Evangelio según San Lucas, porque después dentro de la misa se lee la extensa pasión de nuestro Señor Jesucristo a San Lucas. Entonces vamos a compartir el Evangelio. Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita». Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: «¿Por qué lo desatan?». Y ellos respondieron: «El Señor lo necesita». Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del Monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto, y decían: «Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió: «Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras». Este evangelio nos ayuda a todos nosotros también a iniciar y a proclamar y aclamar a Jesús como nuestro Rey en la fiesta de Ramos, con los ramos y las palmas en las manos en este fin de semana, y disponernos a acompañar a Jesús en ese camino hacia su entrega por a nosotros en el madero de la cruz,
para resucitar a una vida nueva. Queremos, como cristianos, morir con Jesucristo para resucitar a una vida nueva. Le pedimos con confianza al Señor: Señor, también nosotros queremos bendecirte y proclamarte como Rey y Señor. Y te aceptamos como Rey de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestros planes, de nuestra familia y de nuestros trabajos. Eres el Señor de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, de toda nuestra vida y de todo nuestro ser. Vivamos la Semana Santa y la bendición para todos ustedes.